Buenas noches. Queremos agradecer en primer lugar vuestra asistencia a este acto y especialmente la hospitalidad que nos han brindado los sacerdotes de esta iglesia de San Bartolomé para celebrar aquí el concierto. Cantar en este marco tan hermoso es un privilegio y transmite sensaciones difíciles de explicar. Hemos tenido la suerte de experimentarlo en diversas ocasiones, pues ya son varios los conciertos que nuestro coro ha dado, tanto de Navidad como de Semana Santa, en este mismo lugar. La recordamos con emoción y cariño y esperamos que también esta noche nos deje a todos, a vosotros y a nosotros, un grato recuerdo. El coro Divertimento fue fundado en 1994 por Carlos Centeno, por lo que ya hemos sobrepasado los 20 años de existencia. Todavía quedan entre los componentes actuales algunos de aquellos pioneros que comenzaron la andadura con toda la ilusión del mundo, y aunque desde entonces han sido constantes los cambios e incorporaciones, todavía hoy se mantiene el mismo espíritu con el que comenzó, que no es otro que ser un grupo de amigos unidos por su amor a la música y por su objetivo de divertirse cantando. De ahí su nombre, Divertimento. Desde hace 12 años, Juanjo Garnica se ocupa de nuestra dirección. En el programa de mano que habéis recibido a la entrada, veréis que el concierto de este año se ha estructurado en tres partes. La primera parte recoge obras de la época renacentista y barroca, obras alegres, graciosas y muy agradables para escuchar, en general con armonías muy redondas y sonoras. Entre ellas queremos expresamente mencionar el villancico Perogrullo, escrito por Matías de Durango, por la relación que este compositor tuvo con La Rioja, puesto que ocupó los cargos de maestro de capilla de la parroquia de Santa María de Palacio y ya al final de su vida el de maestro de capilla de la catedral de Santo Domingo de la Calzada. La segunda parte es una muestra de villancicos extranjeros. Son muy conocidos, por lo que seguramente todos los hemos escuchado alguna vez. Por último, en la tercera parte nos quedaremos en España repasando obras de diversas regiones. Algunos de los villancicos de esta última parte son melodías populares arregladas. Otros han sido compuestos directamente para el canto coral. Hemos procurado elegir una muestra variada para contrastar diferentes modos de entender la música navideña y vamos así a presentar canciones de Euskadi, Castilla, Andalucía y Asturias. El recital concluirá con la interpretación del villancico por excelencia, Noche de Paz. Para terminar, Divertimento quiere tener esta noche un recuerdo especial para Inmaculada Centeno, pionera del coro y componente del mismo durante más de 10 años y que nos dejó hace poco tiempo. Gran parte de la emoción que notaréis en el coro estará motivada precisamente por su recuerdo. Y ahora, por favor, les ruego que comprueben que sus móviles están silenciados y vamos a disfrutar un rato. Thank you.
Thank you.